No, 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 no. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros sobre la marcha. Bien. Bueno, hoy ya veis que vengo hasta con el delantal puesto. Hoy vamos a trabajar. Vamos a hacer una cosita muy bonita. Yo, la verdad, no sabía ni cómo llamarle. Le he puesto empujador lateral deslizante. Porque la verdad es que es eso. Pero yo no tenía ni puñetera idea, con perdón, de cómo llamar a esto. Es una herramienta que nos va a venir muy bien para nuestros cortes en la sierra de banco, la sierra de mesa. Este empujador, ya lo veréis, es una herramienta para nuestra seguridad. Sobre todo para nuestra seguridad. Ya sabéis que yo, si miro por algo, es por la seguridad en los trabajos que hacemos. El trabajo podrá salir mejor o peor, pero que nosotros salgamos bien de ese trabajo. Bien, y para esto vamos a utilizar estos materiales que veis ahí. De esto os voy a dejar un enlace a nuestro blog, y en el blog veréis una fotografía de... veréis varias fotografías con las medidas, con todo, para que lo podáis hacer. Con las medidas que yo he decidido, pero que vosotros podéis hacerlo con las medidas que queráis, ¿eh? Bueno, pues nada más, vamos al trabajo, que Manolito ya me está diciendo que hay que trabajar. Así que vamos con el vídeo. Hemos marcado el centro de la tabla, que mide 25 centímetros por 1 centímetro de grosor. Aquí vamos a hacer un agujero corredizo, ¿eh? Una guía para que esto se pueda mover para adelante y para detrás. Y vamos a hacer otro porque... aquí en la esquina irán los rodamientos, ¿eh? Entonces empezaremos aquí más o menos y terminaremos aquí. Y los rodamientos los pondremos ahí. Así que voy a empezar con este trabajo y empezamos por aquí. Ahí podéis ver cómo hemos ajustado la fresa a la guía y al agujero que nos tiene que hacer. Ahora tenemos que ajustar el largo, y para no pasarme, lo que he hecho ha sido poner esta pinza aquí, de forma de que cuando lleguemos ahí estamos en el sitio justo hasta donde queremos hacer la ranura. Así que vamos a ponerla. Hemos hecho este agujero para que sea el inicio por donde entre la fresa para hacer ahora la ranura. Y ahí, como podéis ver, ya tenemos hecha la ranura que necesitamos para que pueda correr. Ahora, en uno de los extremos de la tabla a la cual hemos hecho la ranura, tenemos que poner los rodamientos. El asunto es que el rodamiento esté por fuera de la tabla, un poquito por fuera de la tabla. No mucho, pero vamos, con que pueda estar fuera de la tabla ya está. Entonces señalamos, ahí más o menos que está el centro, y ahí haremos un agujero de 8 milímetros para después poner un tornillo y poner esto aquí, ¿eh? Pero ya os digo, da igual que esté más... hombre, lo suyo es
que no esté muy para allá para que el agujero, cuando hagamos el agujero aquí, haya algo de fuerza, aunque no tiene que hacer mucha, pero que haya algo, ¿eh? Y la idea es esa, que quede más o menos así. Y ahí tenemos ya el taladro o el agujero donde meteremos el tornillo para sujetar los rodamientos. Y esto irá así. Este es el tornillo, metemos una arandela, metemos un rodamiento, metemos otra arandela, lo metemos aquí, ponemos otra arandela, otro rodamiento, otra arandela y la tuerca. Posiblemente el tornillo lo cortaremos. Y ahí podéis ver cómo los rodamientos sobresalen de la tabla, que es lo que necesitamos, ¿eh? Porque esos rodamientos son los que van a ir empujando el material hacia nuestra sierra. Y ahora vamos a hacer las perillas de ajuste. Esas perillas, si recuerdas, hicimos un vídeo que ahí te está saliendo una manita para que puedas verlo de cómo las hicimos. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar los tornillos, la varilla roscada, a 4 centímetros, que es el último que necesitamos. Ya hemos cortado 2 a 3 centímetros y esa va a 4, que es la central. Lo siguiente es hacer los agujeros para las tuercas de embutir en las perillas. Hemos puesto el tope de profundidad en el taladro para que no atraviese la broca todo el sitio. Como veis, ahí queda por detrás, quedan ciegas. Y por delante tienen la profundidad necesaria para que entre bien la tuerca. Ponemos la tuerca, que es sencillísimo, ya que con una llave Allen entra perfectamente, como veis, se enrosca y ahora ya pues apretamos bien y queda perfectamente cogida. Para que las varillas roscadas queden bien sujetas a las tuercas de embutir, vamos a utilizar masilla de dos componentes o adhesivo de soldadura fría de dos componentes y se lo vamos a poner a todas las tuercas de embutir y ya una vez que la hemos dejado sujeta, pues es solamente dejar que frague y asunto arreglado. Y ahora vamos a redondear un poco la punta por donde van los rodamientos para que quede un poquito más bonito, vamos, no por otra cosa, no es que sea necesario, pero bueno, si queda bonito, mejor. Y lo haremos en nuestra lijadora de mesa con nuestro taladro Nisu, ya sabéis, la mejor marca del mundo. Por cierto, si no has visto este vídeo, ahí te está saliendo una manita por si quieres verlo. En el contrachapado de 15 milímetros marcamos el centro porque ahí vamos a poner una tuerca de embutir. La tuerca que vamos a poner aquí tiene que quedar muy bien avellanada. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle una broca Fosner de 12 milímetros, que es el diámetro exterior que tiene la tuerca. Vamos a bajar 2 o 3 milímetros nada más. Y ya hemos bajado lo suficiente para que nos entre la parte de arriba de la tuerca aquí dentro. Ahora ya cambiamos la broca.
y ahí tenemos ya el taladro hecho. Como veis, ciego también, para que nos entre bien la tuerca que vamos a meter. Ahora ya ponemos la tuerca. Y queda perfectamente embutida. Pues ahora ya lo que queda es montar. Entonces vamos a poner esta pieza aquí. Provisionalmente, para poderla poner a escuadra los trozos que la van a sujetar, vamos a sujetarla con esta palomilla. La ponemos a escuadra, como veis, ahí está, totalmente a escuadra. Y ahora uno de los trocitos estos le ponemos un poco de cianocrilato y lo pegamos ahí. Hacemos lo mismo con el otro y lo ponemos ahí. Ahora vamos a poner dos tornillos en cada uno. Y ya, como veis, esto corre perfectamente por aquí y no tiene juego. Ahora lo que hacemos es que le vamos a poner esta parte aquí. Y lo vamos a hacer igual. Le ponemos un poquito de cianocrilato. Esto, como veis, pega en segundos. Y ahí... Y aquí, pues ponemos los tornillos. Así que ya está esto listo. Corre perfectamente. Ahora ya lo que nos queda es hacer dos taladros aquí para que pasen las perillas. Montamos esto y probamos. Estos sí tienen que ser pasantes. Mirad, aquí pues he cometido un error, que es no haber hecho este agujero antes. Pero bueno, no pasa nada, porque lo que he hecho ha sido señalarlo en el centro que me da la tabla grande. La tabla de abajo me da el centro aquí. Luego lo hago ahora y asunto arreglado. Este agujero es de 6 milímetros porque es para que pase la perilla grande de 6 milímetros. ¿Te está gustando lo que ves? Suscríbete al canal. Y una vez que lo hemos hecho, pues como veis, hemos tomado bien la medida. Algunas veces cometemos fallos. Bueno, pues ya vamos a montar el tornillo. Le ponemos la arandela, le ponemos un rodamiento, lo metemos ahí, no, ponemos otra arandela, lo metemos, ponemos otra arandela, metemos el rodamiento, ponemos otra arandela y le ponemos la tuerca. Entonces, esto es lo que irá rozando con la madera. Como veis, hay una buena salida ahí para que dé bien con la madera. Ahora es tan sencillo ya como lo metemos aquí. Esta perilla será la que ajuste el largo de la guía que nosotros queramos poner. Una vez que lo ponemos, esto ya no se mueve. Y ahora, pues aquí ponemos esa tuerca y esta tuerca.
Estas son tuercas que se llaman de martillo, cabeza de martillo, más o menos. Creo que se llaman así. Bueno, ponemos estas tuercas que van a agarrar en la guía de nuestra sierra de mesa. Vamos a meterla. Y ahí podéis ver cómo entran las tuercas estas. Y al apretar, esto ya no hay quien lo mueva de su sitio. El ajuste de este empujador lateral deslizante se hace en tres pasos y hay que hacerlos en este orden. El primer paso es poner el disco a la altura de la madera que vayamos a cortar. O sea, a la altura que pase un poquito el diente, como ya sabemos que se hace. Este es muy importante porque depende de lo que salga el disco para arriba o se meta para abajo, irá el siguiente paso. El siguiente paso es que el ajuste lateral, este de aquí, no puede llegar nunca a donde está el disco. O sea, lo tenemos que ajustar aquí, de forma de que nunca dé en la madera cuando está pasando por el disco. Tiene que dar antes. Y el tercer ajuste, lógicamente, es el del corte de la madera que queremos hacer. Y ahí podéis ver que el rodamiento nunca estará empujando la madera al disco, sino un poquito antes, para evitar que nos dé esto una patada, lógicamente. Entonces ya el tercero es ajustar ahí el rodamiento. Entonces ahí podéis ver cómo el rodamiento de abajo está sujetando la madera a la guía, a esta guía, no al disco, a la guía, porque la está sujetando antes de que la madera entre en el disco, justo antes. Vamos a hacer el corte y lo vemos. Y ya habéis visto cómo funciona. Nos ayuda a hacer un corte limpio, un corte en el cual las manos las tenemos lejos del disco y nos aseguramos de que nuestra madera está bien sujeta a la hora de cortar. Pues trabajo terminado. Ha quedado, ya veis, perfectamente. Sencillo de hacer. Os dejo todas las medidas que yo he decidido. Que esto no son medidas absolutas. Podéis hacerlo de las medidas que queráis. Yo he decidido estas y como me preguntáis muchas veces las medidas, pues os la dejo. Ya sabéis, ahí abajo hay un enlace al blog. Entráis en el blog y ahí vais a tener unas fotos con las medidas y con todo. Los rodamientos. Yo voy a dejar enlaces también, a, como siempre hago, de todas las cosas que usamos. Las voy a dejar enlaces ahí a la tienda de Amazon, por si los queréis comprar ahí, igual que las tuercas, estas de cabeza de martillo y tal. Pero los rodamientos, estoy seguro de que en cualquier taller los vais a comprar y más barato, porque el problema que tiene comprarlos en Amazon es que tienes que comprar 15 o 20. Pero bueno, no son caros, pero bueno, yo qué sé, puedes usarlos para otras cosas. Y nada más, que espero que os haya gustado el proyecto. Seguimos haciendo cositas. Este vídeo es largo. Se siguen quejando algunos de que los vídeos son muy largos, de que hablo mucho, pero es que yo no hago los vídeos para que se vea cómo hago una cosa. Yo ningún vídeo de los que he hecho han sido para que se vea cómo lo hago, sino para enseñaros cómo lo podéis hacer vosotros.
cómo lo puedes hacer tú en tu casa. Nada más. Darte la idea y que tú la hagas. Tendré que explicar. Pues ya está. Bueno, nada más. Que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.